Y prácticamente nuestra familia también, porque estamos unidos desde que Pechito comenzó en el karting. Nuestra empresa Campeones han seguido permanentemente a Pecho en toda su carrera deportiva. O sea que para nosotros es una satisfacción y un honor ver que el tricampeón del mundo tiene su propio museo. Porque generalmente los museos son con distintos coches, distintos trofeos de distintos pilotos. Y esto es de un triunfador auténtico y nato como es Pechito. Y le decía recién a Gaspar, su hermano, abran cancha, compren más terreno porque Pechito va a seguir trayendo autos y más trofeos porque es joven, está en la plenitud de los medios, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto de acompañar a Pechito en tantos lugares del mundo? Porque lo ha acompañado por muchos lugares del mundo transmitiendo todas las carreras. Exacto, toda la empresa, todos mis hijos, los periodistas de Campeones han viajado por el mundo. Este año, menos en Oceanía, que no tuvo carrera, hemos estado en todos los países del mundo transmitiendo a Pecho. También los Estados Unidos, a Nicolás Dapero, un chico que está abriendo camino en la Indy Light. Pero a Pecho lo hemos seguido permanentemente. O sea que para nosotros es una alegría y una satisfacción haber traído los relatos y la palabra de Pecho tan emocionante y tan triunfal y ser testigo presencial de ver la bandera argentina en lo más alto a través de la gestión de un chico del interior del país, hijo nuestro, que es Pechito, como son los hermanitos de Pecho que también tienen los mismos códigos de vida que José María, ¿no? Mediana sorpresa, porque yo ya conocía este museo de hace 2 años, vine un día a hacer una nota para Fox Sports, todo el día la pasamos con Pecho y con Pechito, y ahí me mostraron el museo, hicimos una nota ahí, pero claro, no estaban los autos, estaban todos los trofeos, las copas, la ropa, y había 2 o 3 trompas de autos, y ahora, bueno, ya con otra jerarquía. Han trabajado mucho y esto para Río Tercero va a ser muy bueno. Así que muy, muy alegre de que Pecho pueda tener su museo propio y en su propio pueblo. ¿Qué significa para usted que lo ha acompañado también en toda la carrera internacionalmente? Bueno, este museo y toda la carrera que ha tenido, especialmente este año, Pechito. Y ha sido fenomenal. Realmente lo de Pechito es de esos libros, ¿no? De esos guiones para novelas, porque, bueno, no voy a contar la historia, pero un chico que tan jovencito, a los 15 años, irse de su pueblo, de su familia. No todos alcanzan a comprender lo que significa ese destete en términos campestres. Y él lo hizo. Hizo, pues, en aras de su pasión, tuvo un par de frustraciones importantes que, como él dijo, yo la verdad no quería correr más, y recuperó, evidentemente la calidad estaba intacta y logró esto en 3 años, 3 campeonatos del mundo, corriendo contra los mejores y con todo lo que queda, ¿no? Yo le decía al hermano recién, che, acordate que Pechito sigue corriendo un rato largo más, así que si le va más o menos bien tenés que hacer otro museo, tenés que ampliarlo. Contento también por estar aquí en este museo que están inaugurando de Pechito. La verdad que Pechito es un talento a nivel mundial, ya lo perdieron ustedes, ya no es de Río Tercero, ahora es del mundo, pero es argentino y eso es lo que vale, ¿no? Y bueno, creo que bien merecido está que el padre, los amigos, la familia hayan construido y hayan guardado todas estas joyas como para poder exponer, porque es un piloto que merece tener un museo, ¿no? Ya ha tenido tantos logros que la verdad que ya ha sobrepasado lo de cualquier piloto talentoso común, está mucho más arriba. ¿Cómo fue para ustedes acompañarlo y si hay algún momento para destacar de la carrera de Pechito que has podido estar, que has podido compartir alguna carrera, que vos digas, bueno, guardo esa anécdota para siempre? Sí, momentos hubo muchos y la verdad que acompañarlo fue un gusto, es decir, yo no, a mí no me tocó transmitir el WTCC, pero sí otras categorías de él antes y cuando era más joven también, cuando era muy joven, que también las transmitíamos por Fox, y la verdad que siempre me pareció lo mismo, es decir, un piloto talentosísimo, un súper profesional que se distingue enseguida, porque cuando uno ve, es decir, con muchos años de automovilismo uno se da cuenta quién es un verdadero súper profesional, ¿no? Y la verdad que José María me pareció siempre, siempre exactamente eso, y lo que siempre destaqué y valoré muchísimo es esas ansias de superarse, ese no querer perder, y ese irse con bronca cuando las cosas salen mal, ¿eh? No, no es un día cualquiera, cuando las cosas salen mal, un piloto de este nivel no se puede quedar tranquilo ni feliz, y bueno, y Pechito es de esa clase de pilotos, ¿no? Donde se enoja y se va amargado si no le salió bien.